Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a hacer de comer, voy a hacer un pollito en chile guajillo. Voy a ver si trasplanto las plantas y acomodo plantas acá de este lado donde quitamos el árbol, por acá. Quiero quitar las plantas que están ahí en la ventana esa porque les pega mucho el sol, chicas. Ahorita se las enseño, están. Ay, no, se ven de tiro quemadas. Las quiero poner acá o a ver dónde las acomodo porque sí les está haciendo daño. Y pues la verdad no sé qué hacer. Aquí no tengo sombra más que allá, pero no quiero que allá en el jolecito ese se vea tan amontonado. Toby, bájate. Pero sí, esto es lo que voy a hacer. Y creo que va a venir mi hermana y mi mamá y mis sobrinos. Me van a visitar. Van a estar aquí un rato. Vamos a tomar café. No sé si aquí de este lado o allá enfrente, pero todo lo que voy haciendo aquí, chicas, les voy a grabar. Y bueno, chicas y chicos, ya comimos. Ya estamos acá enfrente. Ya llegó mamá y mi hermana y mis sobrinos. Y pasamos a los perritos para acá, para enfrente, y me hicieron un desastre. Todo. Sí, y voy a estar echándole agua a las matas porque así les hace falta. Y hace mucho calor, chicas, miren. ¿Ya vieron a mamá? Mira, hay bastante perros y son chicas. Bueno, nada más sirven para hacer pozo. Sí. ¿Ya? Destrozos. Yo no voy a correr. Pues no sé qué hacer para que no pase sueño. Es que lo voy a poner hacia lo largo, ¿no? Para. No hace falta su mesita, porque mira, ya vamos a venir entre hoy y mañana. Pero el carro se destruye. Es que apenas era el negro, porque está más. ¿No fue la guilonda? Deme la bolsa de Marisela. Mire, ma, tendré un poquito de aquí. ¿Un pan? Y este rojo. Ah. ¿Así? Para que no queden las piedritas ahí. Y acá se ¿para qué? Si ya no me lo vas a dar para allá, que lado. Y acá se tendré un amarillo. Ahí. Y acá se cae. A ver si hasta por el tiempo se te acaba. ¿No es eso? ¿A poco? Me parece que es rojo. Por eso el lado se me ha visto. No. Ahí en medio. Allí. A ver, párate. Vamos, perdón. Yo me siento con ganas de algo, pero no sé también. Ay, no, ni quiero coca tampoco. Coca no me ofrezcas. Ni quiero, pero. No me ofrezcas coca. Mira, ya que se sale ahí. Ah, hubieras visto. Ya, no, no, hombre, eso ya lo hizo Tobías. Mire, donde paso lo repartimos. Sí. Mira, esto ya lo hizo Tobías. Mamá, todo lo hace Tobías.
Por eso, por eso. Mira, así. Es el uno. Como el dos, el seis, el nueve. Es que yo me equivoqué sirviendo mi pozo, me perdido todo lo malo. Ya hubieras quitado eso de ahí, puestos en macetas, los crocs. Tú sacas de ahí. Los perros ya no iban a estar acá, ¿no? No importa, pero ya están bien. ¿Aporreados? Ya están bien aporreados, vas a batallar para que se levante. Y en una maceta no, porque ahí va a tener agua y agua. Si ves que están grandotes. Es que se ven más bonitos en macetas. Pero tenían pura maceta. Aquella parece blanca. Es lo que estaba viendo aquí también, ¿no? A ver, ¿qué levantan las patas? Parece blanca. Ay, ese, ay, ese Toby. ¿Eso? No, al hoyote. Me pinté la blusa, es nueva. Ay, qué bien. Y como que. Oye, qué tediosa. Ya digo que esa. Bueno, ya tengo una en rosa. Pero no, no me duró la que puse ahí. Por eso. Pero esa no sé. No, esta sí ya se ve con cualquier. Pero también se le ve un poquito. No, mientras se le ve ya un poquito este color, ya no es. Y, que se vea blanca. Esa niña. ¿Eh? Mira cómo tienes esa mata, niña. Ya, ya le he eché agua. Ahorita se va a revivir. Y aquellas las blondinas. No es cierto, avisa. Ahí sí no se mete nada que ver yo. Ahí está. Eso es tu pez. ¿Te la echo allá? Ahorita déjame por la cubeta. Ay, con permiso. Pues hay bastante semilla de esas de. Y yo acá también, de Teresa. Bueno, lo que digo yo, ¿por qué salen revueltas? Y se me hace a mí que van a salir de otro color. Como que se combinan entre los colores que cojan así. Yo, ¿pero por qué? No, si nunca hemos sembrado de otro. ¿Por qué salen de otro más Teresa? Ya tienen las papayitas bien grandes. Las de allá, no las de allá. Ya venía con un bolsillo. ¿Qué es eso? ¿Enrolla un chiquillo más alto? Oye, ¿a poco eso es tierra de las matas? Pues dice que pegándoles el sol florean bastante. Se te va a poner como a limpiar todo bien a la casa de pura teléfono. Aquello rojo que tiene Rosa es de Toño. Sí. El que tiene ahí en medio. Rojo. Ah, no, es un. No, ya va a florear ahí. Pero está poniendo bonito ya, ¿verdad? Estaba muy aporreado. Iba bonito. Se volvió a descomponer. Y bueno, chicas y chicos, miren, lo que andaba haciendo ahorita, bueno, primeramente es otro día. Ayer ya no les pude grabar porque pues tomamos café, estábamos ahí platicando y pues ya no,
Ya no les pude grabar. Miren, acomodé unas plantitas ahí. Estas dos. Ay. Esas dos. Esas me las trajo mi mamá ayer para que las pusiera aquí. Y estuve acomodando esa, lo que es esa, puros listoncitos, esa. Y esta de acá, miren. Y esta de aquí. La estuve acomodando porque lo que es acá pega mucho el sol y me las está quemando. Miren, les voy a enseñar como cuál. Como esta, ya vieron cómo se está quemando. Y como esta, pero esta ya la puse aquí. Donde puse la, donde había puesto la palma, ¿se acuerdan? La puse ahí. Porque miren, miren, ven, se me estaba quemando. Y la palmita, pues la dejé ahí en su lugar. Ni modo. Aquí dejé estas, miren. Dejé estas ahí porque me imagino que ahí no pega tanto el sol. O no sé, ya voy a ver. Porque ya no sé ni dónde ponerlas. Aquí quería poner puras coronitas. Aquellas que están allá, no sé si las alcanzan a ver. Por allá, por allá. Y lo que voy a hacer ahorita es trasplantar esta, a ver si se me da esta de aquí, miren, porque les había dicho que casi no me aventó raíz, porque estos niños son bien traviesos, y pues voy a ver si se me da, pues bien padre, qué bueno, gracias a Dios, pero si no, pues tendré que hacer más. Ah, y les iba a decir, me preguntaron y sobre estos perritos, sobre Toby y sobre Nala. Nala, ¿dónde está, niña? Miren, a Nala me la regalaron mi hermano, el que vive en Estados Unidos, él me la regaló y pues me la traje. Ella tiene toda su cartilla y todo. Cuchita. Ella es gringa. Y lo que es mi gordito, a él se lo dieron a mi esposo. Bueno, también es un regalo, pero a él se lo dieron porque pues es bien travieso mi niño y no lo aguantaban, ¿verdad, gordito? Bien travieso mi niño y no lo aguantaban y por eso no lo dieron. Nos lo dieron de 4 mesecitos y ahorita ya tiene 4 años, más de 4 años. A ver, es de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. No, hombre. 4 años y medio tiene. Pero sí, a él no lo regalaron, pero porque ya no lo aguantaban. Haz de cuenta que lo adopté. Porque, pues sí, ya no lo querían. Pero yo aquí lo calo mucho, mi gordo, ¿verdad que chivejo? Sí. Y lo que es mi niña, pues ella viene de Estados Unidos. Ella es gringa, aquí vive acá. Y ella sí me la regaló mi hermano. Fue un regalo que me hizo mi hermano, el que está en Estados Unidos. Y ya me la traje. Pero sí, chicas, ella tiene todos sus papeles y todo. Y por eso están conmigo. Y les digo esto porque me preguntaron. Tenían dudas sobre mis perritos y pues ahí están. Son tremendos. Porque desde que me los traje no me duran las matas, pero pues son mis niños, son mis perritos, ni modo. Sí me da cosa porque pues ellos no saben y a veces se me enferman y a veces no hay dinero y así. Sí me da cosa, pero pues ya los tengo aquí, hay que cuidarlos lo más que se pueda, Danolita. Pero sí, chicas, eso fue lo que me preguntaron. Y ahorita voy a seguir trasplantando este, nada más esto es lo que voy a trasplantar para ya para ver si se me da, porque sí quiero tener otra. Y también recibí un comentario y sí, se me hace que sí lo voy a hacer, de que ahí lo que es allá, me imagino yo que me dijeron eso, que pusiera bugambilias para que se me vayan para allá y todo eso, ¿verdad? Y sirva como cerca. Y si estaría bien, es lo que voy a hacer más adelante. Lo que es poner una maceta de bugambilia por aquí y la otra
por allá para que ya vayan creciendo, y se agarren las dos de allá y ya me tapa a mí también. También eso es lo que quiero hacer, chicas, pero más adelante, porque la verdad esas bugambiles que tengo ahí enfrente necesito cambiarlas de maceta a una más grande para que así me puedan tapar ahí. Y mi esposo quiere unas grandes. Y pero sí, ya sería más adelante. Pero sí, chicas, ya voy a hacer eso porque pues ya me urge trasplantarla. Necesita agua también. Y esta fue la que me rompió el gordito, miren. Toby, esta fue la que me rompió Toby. Y pues se me hace que me la movió desde abajo, por eso se me secó. Porque me la trozó de aquí, se cayó toda, pero se me hace que la movió de abajo. Y lo que es ayer o antier, no me acuerdo, esa Teresita rosa, Fuchsia, no sé qué es, también ya me la estaba tirando, la hizo para acá toda. Dije, no, me la va a romper, pero no, no le hizo nada. Es que como que escuchan ruidos de aquel lado y pues se desesperan y quieren andar ahí. Pero pues ni modo, chicas. Ahorita lo que voy a hacer es eso, trasplantar, pero ahorita les sigo grabando.
Y bueno, chicas y chicos, miren, ya me puse a regar todas las matitas. Voy a ver si se me componen ahí, porque miren, de tiro se me hicieron todas feyitas. Miren, por el sol. Voy a ver si se me componen ahí. Acá voy a ver si a estas no les hace daño. Miren, estas. Aquella sí la tengo que quitar de ahí porque también se me está quemando. Miren, ahí se ve. A esta voy a seguir dejándola aquí también. A ver qué pasa porque... Ay, miren, se me hace que sí, miren. No sé, la voy a dejar un poquito más a ver si sí. Y aquella la puse allá, miren. Aquella la puse allá. Vamos a ver si se me compone también. Ya les eché agua a todas. Sí me da cosa, chicas, porque las quema bien feo el sol. No hay ni qué hacer. Pero el árbol tenía que quitarse. Eso que ni qué. Y esta. Voy a ver si me reacciona. Porque como les dije, los niños, o sea, mis perritos me la tiraban cada rato. Me la ladeaban, apachurraban y todo. Voy a ver, sí, sí. Ahorita ya le eché agua y le eché tierra de la buena. Ojalá y Dios quiera y sí. Y enfrente, pues ayer, como vieron, ya regué plantas, barrí un poquito porque estuvimos ahí tomando café. Estuvimos ahí jugando también. Les grabé poquito, chicas, nada más para cerrar este video. Ahorita lo que voy a hacer ya nada más terminar de barrer porque sí, todavía hay basurita aquí. Nada más barrí lo que es el agua que tiré, pero la basurita ya la voy a levantar ahorita. Pero bueno, chicas, aquí las dejo. Es todo lo que les grabé hoy y un pedacito de ayer. Espero les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente. Dios los bendiga. Bye, bye.